Hola, muy buenos días. Mi nombre es Manuel Olvera Gracia. Soy profesor de la materia de tecnología con énfasis en confección del vestido e industria textil de la Escuela Secundaria Técnica número 26. Hoy vamos a ver un tema del bloque 1 que corresponde a los grados de primer año, ¿sí? El tema es la técnica como sistema, clases de técnicas y sus elementos comunes. Y como subtema vamos a manejar las técnicas de obtención de hilos en la industria textil. Cabe señalar que este tema se retoma en el bloque 1 de los grados de segundo. Entonces vamos a platicar también características de este tema, pero para los de segundo año. El tema para segundo año que corresponde es el diseño de nuevas fibras para la creación de productos en la confección del vestido y la industria textil, con un subtema de propiedades de las fibras. Entonces, en las guías para el bloque 1 hablamos de fibras y procesos textiles. Como lo habíamos visto en clase, la industria textil consta de cuatro grandes procesos. En este caso son los hilados, los tejidos, los acabados y la confección. Entonces, estos dos temas involucran el uso de las fibras. Pero ¿por qué son tan importantes las fibras en la industria textil? Bueno, simple y sencillamente porque las fibras son la materia prima de todo producto textil. Y en este caso corresponde a ver la técnica de obtención de los hilos o los hilados. Entonces, ¿qué es una fibra? Una fibra es un material sólido y flexible que tiene una gran longitud con respecto a su grosor, ¿sí? El ejemplo más común de una fibra es el cabello humano. Hay cabellos humanos que son muy largos y son muy delgados. Entonces a eso se refiere con una gran relación entre longitud y grosor. Pero para poder saber qué fibras vamos a utilizar o qué fibras vamos a necesitar para crear un determinado producto textil, necesitamos clasificar a estas fibras. Entonces, las fibras, por su obtención, se dividen en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras químicas. Les voy a presentar esta tablita. Les recomiendo que esta tabla la copien en su cuaderno. Esta tabla les va a ayudar mucho para poder contestar algunas de las preguntas que vienen en sus dos guías correspondientes al bloque 1. Entonces, en esta tabla tenemos la clasificación de las fibras textiles. Como les comentaba, se dividen en fibras naturales y fibras químicas. Dentro de las fibras naturales también tenemos una subclasificación. Estas fibras se obtienen por su origen. Hay fibras naturales de origen animal y fibras naturales de origen vegetal. Dentro de las fibras naturales de origen vegetal, perdón, tenemos a la fibra más importante en la industria textil, que es el algodón. Y dentro de las fibras naturales de origen animal tenemos a la lana, que esta es también una fibra muy importante. Entonces, de las fibras naturales de origen vegetal podemos obtenerlas de los vegetales que se encuentran en el medio ambiente. Se pueden obtener de el tallo, el florofruto y de las hojas. Fibras naturales de origen vegetal que se obtienen de el florofruto de los vegetales es el algodón y el coco. Fibras naturales de origen vegetal que se obtienen del tallo es el lino, el cáñamo y el yute. Tomando en cuenta y haciendo referencia que el cáñamo es un hilo muy pero muy resistente y el lino es una fibra o se hacen hilos de lino muy finos. También tenemos las fibras de origen animal. Estas fibras de origen animal, su procedencia de los folículos pilosos, ¿sí? En este caso tenemos a la lana, el cashmere, el mohair, los pelos de cabra, incluso se han hilado fibras con pelos de conejo y hace unos años una alumna de la Universidad Iberoamericana hizo hilos con cabellos de su perro, ¿sí? Esto está saliendo en las noticias por la novedad y la innovación en cuanto a hacer hilos con fibras de su mascota. También tenemos las fibras minerales, ¿sí? Que son las que se encuentran en la naturaleza, ¿sí? En este caso, la fibra mineral más importante es el amianto o el asbesto. Esta fibra no solamente se usa para la industria textil, sino también se usa en la industria de la construcción.
De ahí pasamos a las fibras sintéticas. Estas fibras sintéticas son fibras hechas por el hombre. Las fibras sintéticas más importantes tenemos al poliéster, al acrílico y al nylon. Tenemos de dos tipos, tenemos fibras artificiales. ¿Qué son las fibras artificiales? Las fibras artificiales están hechas a base de celulosa. ¿Y qué es la celulosa? La celulosa es un polímero natural, el cual está formado, ¿sí?, por cadenas de carbonos e hidrógenos. Esta celulosa la podemos obtener de todos los vegetales. Y propiamente para hacer las fibras artificiales a base de rayón, se ocupa madera, madera de árboles. ¿De qué árboles? Madera de pinos, de abetos. Esta madera es disuelta en una solución. Así tenemos una solución de la cual se van a obtener las fibras. Las principales fibras hechas a base de celulosa es el rayón viscosa y el rayón acetato. También tenemos dentro de las fibras artificiales, tenemos a las fibras proteínicas. En este caso se obtienen de la disolución de fibras naturales de origen de folículos pilosos como la lana, se disuelven en ácido acético y de ahí se forman otras fibras. En este caso, como lo ven en su cuadro, tenemos la fibrolana. Y también tenemos fibras minerales, en este caso a base de oro y metales preciosos, que se forman, esta es la base, se forma la matriz de una fibra natural recubierta con este tipo de fibras para hacer las conductoras de electricidad. De ahí pasamos a las fibras sintéticas, ¿sí?, que son obtenidas por medio de métodos de policondensación. Tenemos al poliéster y tenemos al nylon. Y tenemos a las fibras sintéticas obtenidas por el método de polimerización. Estas fibras principalmente son el acrílico y el polipropileno. Pero aquí viene la pregunta, si tenemos tantas fibras naturales, ¿el por qué inventar fibras sintéticas? Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a suponer que esta hojita es un cultivo de algodón. ¿Sí? Aquí tengo mi cultivo de algodón y aquí al lado está la fábrica de hilados de algodón. Esta fábrica hace hilos de algodón. Aquí al lado está la fibra de tejidos que ocupa estos hilos de algodón para hacer tejidos de algodón. Y aquí al lado está la fábrica de confección, donde confeccionan prendas de algodón. Entonces, todas las fábricas dependen del cultivo de algodón. Pero ¿qué pasa? Surge un problema. Vamos a suponer que hay una helada o una inundación y se pierde todo el cultivo de algodón. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber producción de algodón, entonces la fábrica de hilados de algodón ya no va a tener materia prima para poder hacer hilos. Y esta a su vez no va a poder suministrar materia prima para poder hacer tejidos. Y esta a su vez no va a poder suministrar materia prima para hacer prendas de algodón. Entonces, de ahí surge la necesidad de inventar o desarrollar fibras que en dado momento sustituyan al algodón. Y la fibra que se inventó para sustituir al algodón fue el poliéster. El poliéster, como comentaba, es una fibra sintética obtenida por polimerización. Es un polímero. Un polímero es una cadena de monómeros, ¿sí? Un monómero es una molécula de dos elementos. Entonces, principalmente carbono e hidrógeno. El poliéster no solamente se usa para la industria textil, también se usa para hacer envases de plástico para los refrescos. Si ustedes han comprado un refresco y han tenido la curiosidad que dice ese envase, pueden ver que dice PET. ¿Qué significa PET? El PET significa polietilenterftalato. Ahorita, en un momento más, vamos a retomar este concepto. ¿Sí? Entonces, el poliéster es polietilenterftalato y se inventó para sustituir al algodón. Y tiene ciertas ventajas con respecto al algodón, pero también tiene desventajas. ¿Qué ventajas tiene el poliéster con respecto al algodón? La primera de ellas es que es mucho más resistente. Si yo tengo un hilo de algodón y lo puedo romper con facilidad, y tengo un hilo de poliéster, este no lo voy a poder romper con tanta facilidad. ¿Por qué? Porque tiene mayor resistencia. ¿Sí? Como les comentaba, retomando el concepto de poliéster, que es polietilenterftalato, ¿sí?, y está compuesto por una cadena de monómeros, ¿sí?, de los cuales la mayoría son hidrógenos y carbonos, ¿sí? Tengo mi monómero de poliéster, ¿sí?, y si yo a esa cadena de monómeros yo agrego una molécula más
de un hidrógeno con un carbono, entonces estoy alterando la estructura del poliéster y ya no va a ser poliéster, ahora se va a llamar PBT. ¿Qué significa PBT? Polibutilén tereftalato. ¿Dónde puedo ocupar al polibutilén tereftalato? Al alterar su estructura química, estoy alterando sus propiedades mecánicas y en este caso me conviene alterarlas porque le estoy dando mayor resistencia al material. ¿Y dónde puedo ocupar este polibutilén tereftalato? Este polibutilén tereftalato principalmente se ocupa para las cuerdas de los aviones, para las cuerdas de las llantas de los aviones, perdón. Un avión y sus llantas cuando van a aterrizar, la llanta recibe un fuerte impacto con el suelo, entonces debe de haber materiales resistentes que resistan esos impactos. Y el material idóneo para este tipo de llantas es el polibutilén tereftalato. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene el poliéster sobre el algodón, pero tiene una gran desventaja. ¿Cuál es la desventaja que tiene el poliéster con respecto al algodón? El algodón es hidrofílico. ¿Qué significa esto? Que absorbe humedad, es afín a la humedad o al agua. Y el algodón es hidrofóbico. ¿Qué significa? Que va a rechazar el agua, no absorbe el agua. Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a suponer que un deportista, perdón, que hace deporte, ¿sí? Hace ejercicio, ¿qué va a pasar? Este deportista se pone una camiseta de poliéster y al momento de estar en ejercicio, él va a empezar a transpirar. Su cuerpo va a empezar a generar sudor. Entonces, ese sudor no va a ser absorbido por su camiseta de poliéster y toda la humedad la va a sentir dentro de su cuerpo. Y el deportista se va a sentir muy, pero muy mojado. Entonces, a diferencia del algodón, el algodón es hidrofílico. El algodón, si este mismo deportista usa una camiseta de algodón, este deportista al momento de transpirar, al momento de sudar, todo ese sudor lo va a absorber la camiseta de algodón y eso le va a dar cierto confort. Entonces, el poliéster es un muy buen material, pero no tiene la propiedad de confort que tiene el algodón, ¿sí? Entonces, así podríamos hablar de las demás fibras que vimos en la tabla, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué fibra creen ustedes que se haya podido inventar para sustituir a la lana? La lana es una fibra, es cálida, se usa para suéteres, abrigos, se ocupa para sastrería, trajes muy finos, trajes sastre, ¿sí? Entonces, ¿qué material creen ustedes que se haya podido inventar para sustituir a la lana? Es muy sencillo. Si ustedes se fijan en su suéter escolar, en la etiqueta que está en la parte de atrás, la etiqueta les va a indicar la composición del suéter. Y generalmente los suéteres son 100% acrílico o 100% acrilán. Entonces, el acrílico se inventó para sustituir a la lana por las propiedades y características cálidas de esta fibra. Para sustituir al nylon, ¿qué fibra se inventó para, perdón, para sustituir a la seda? La seda es una fibra muy fina y muy confortable. Pero ¿qué fibra se inventó para sustituirla? Ustedes debieron haber oído hablar alguna vez de medias de seda o corbatas de seda. Entonces, ¿qué fibra se inventó? Pues el nylon. Ahora ustedes van a un centro comercial y no compran medias de seda, compran medias de nylon o corbatas de nylon, porque es mucho, mucho más barata, ¿sí? Otra de las desventajas que tienen las fibras sintéticas con respecto a las fibras naturales es que las fibras sintéticas están hechas a base de productos derivados del petróleo. ¿Y el petróleo qué es? El petróleo es un recurso natural no renovable. ¿Qué significa no renovable? Que en algún determinado tiempo, en algún momento, este recurso natural se va a acabar y ya no se va a poder hacer o ya no se van a poder producir este tipo de fibras con tanta facilidad como se producen ahora. Las fibras naturales son renovables. Las fibras naturales, yo siembro algodón y vuelvo a sembrar más algodón y tengo algodón. ¿Sí? Y siempre que siembre algodón, voy a tener algodón. Esa es la ventaja, esa es una de las ventajas. Entonces, con esta explicación de recursos naturales renovables y no renovables, también hay algunas preguntas en sus guías que con esto van a poder resolver. Entonces, eso sería todo y nos vemos en la próxima cápsula de TVDGs. Gracias.